merecemos desarrollo, merecemos educación, merecemos un San Gil para vivir mejor. Es mi San Gil, el que merece mucho más, el que merece un buen alcalde que trabaje por nosotros de verdad. Al para amores, desarrollo, seguridad y buen empleo, por los niños, las mujeres, por el campo y el progreso. Álvaro Amor es nuestro alcalde, un buen gerente, por el San Gil que merecemos. Bienvenidos al programa institucional de la Administración Municipal de San Gil. A partir de este momento estaremos con ustedes mostrándoles el desarrollo que ha tenido la capital turística de Santander en manos del doctor Álvaro José Agón Martínez. Hoy los saludamos desde el Cerro de la Cruz. Esto es Por el San Gil que Merecemos. Después de 20 años, más de 500 familias de Villanueva, Curití y San Gil reviven la esperanza de tener agua. El alcalde de San Gil, junto con Acuasan, entregarán el acueducto Corpo Joyas en el mes de junio. El alcalde Álvaro Josué Agón Martínez adelanta proyectos de vivienda ante el gobierno nacional. Se espera que para este año 2014 se entreguen más de 60 casas nuevas. La administración municipal sigue comprometida con la seguridad y el orden en San Gil. En el último Consejo de Seguridad se definieron las estrategias para erradicar los delitos más frecuentes. En su visita a San Gil, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, expresó su apoyo al proyecto presentado por el alcalde de San Gil para la construcción de un centro regional de acopio. Un primer informe sobre el plan de movilidad vial se dará a conocer a finales de este mes. El programa Computadores para Educar dictará una capacitación a docentes de San Gil en tecnologías de la información y comunicación. Más de 20 años de espera soportaron los habitantes de Las Joyas, Chapala y La Laja y 5 veredas más, esperando que llegara agua a sus casas para suplir sus necesidades básicas. Hoy y durante esta administración han podido comprobar que el compromiso que tiene el doctor Álvaro José Agón Martínez es verdadero. Veamos de qué se trata. Después de llevar 20 años sin esperanza alguna, 20 años en los que se desdibujaba la ilusión de tener agua para más de 500 familias y 5 escuelas, las comunidades de los municipios de Curití, Villanueva y San Gil hoy vuelven a creer, gracias a la gestión del alcalde Álvaro Josué Agón Martínez, quien junto con la gerencia de Acuasan reviven el acueducto Corpo Joyas. Según el alcalde de San Gil, cuando inició su administración, dicho proyecto requería de varios ajustes y estaba prácticamente enterrado por problemas técnicos en la conducción desde el punto de captación hasta el tanque de almacenamiento. Fue así como el alcalde de San Gil se propuso dentro de su plan de desarrollo hacer todo lo posible para la recuperación de este acueducto veredal, logrando que el día de hoy se esté en fase final de pruebas hidráulicas para que el líquido llegue a los hogares. Se están haciendo ya las últimas pruebas en un sector de entre Montecitos y Vereda Los Pozos para culminar la entrega por parte de la comunidad. Estamos dialogando con ellos para ver quién va a operar el tema del acueducto. Yo creo que es una decisión que tienen que tomar con todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal, que beneficia a todo Corpo Joyas, para que esta gran obra que se le presenta a la comunidad también tenga la misma utilidad e importancia, no solamente en el tema de entregarlo, sino también de operarlo. El proyecto del acueducto Corpo Joyas se dividió en 3 fases, la primera desde la captación hasta el kilómetro 4 más 850, fase ejecutada por la Gobernación de Santander. La segunda fase va desde el kilómetro 15 con 250, que es el tanque principal ubicado en la vereda Las Joyas. La tercera fase es la red de distribución, que comprende un total de 94 kilómetros de red de tubería, la cual fue construida gracias a la gestión del alcalde Álvaro Josué Agón Martínez con la asesoría de Acuasan. Nos compete pues lo que es la ejecución de la red de distribución y parte pues de lo que fue algunos requerimientos al anterior contratista de la red de conducción para garantizar el agua en el tanque. De la red de distribución el valor fue de aproximadamente 1.307 millones de pesos. En este momento la tercera fase, correspondiente a la instalación de la red de conducción, ya está finalizada. Por eso se están realizando las pruebas hidráulicas para poner en funcionamiento el acueducto a inicios de junio. De los requerimientos al contratista anterior, hemos tenido algunos inconvenientes, sobre todo pues, la garantía del agua en el tanque principal. Esto ya se vino solventando en apoyo con ellos y con Acuasan.
en el momento, pues dependiendo de la disponibilidad que empezamos a tener en el tanque, se empezaron a hacer las pruebas hidráulicas a los diferentes sectores y ya estamos prácticamente a puertas de finiquitar con las diferentes pruebas y proceder a hacer la entrega formal del acueducto. Actualmente ya se han corregido las falencias técnicas que existen por parte del contratista. Según cronograma, se espera que este acueducto sea entregado formalmente a inicios de junio. La comunidad agradece la gestión del alcalde de San Gil, quien desempantanó este proyecto haciendo realidad el sueño de tener agua para más de 500 familias y 5 escuelas de 3 municipios. En total, 5.400 millones de pesos aproximadamente es la inversión de este acueducto, que beneficiará a 8 veredas de San Gil, Curití y Villanueva, distribuidas en 580 familias y 5 escuelas. El alcalde Álvaro Josué Agón Martínez desde ya adelanta un proyecto para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable para seguir acompañando a esta comunidad, entregándoles agua potable, mejorando su calidad de vida. Había muchas incomodidades, digamos, de que porque no veían llegar el agua, pero ya llevamos más o menos 3 meses largos ya haciendo las pruebas y ha llegado hasta durar 8 días, 10 días, 11 días la última vez que llegó, y se le ha distribuido ya a mucha gente, y la gente pues ha quedado contenta por eso, aunque pues no la totalidad, porque las fallas no nos han dejado cumplir con la totalidad de los usuarios, pero yo creo que falta más o menos un 10-15% al máximo que falta, ¿no? Porque se benefician, y pues los que han recibido el servicio están conformes, porque es un agua muy, muy completa, muy buena. Nuevos proyectos de viviendas rurales se están ejecutando para el campo con la gestión que adelanta el alcalde de Los Angileños, Álvaro Josué Agón Martínez, ante el gobierno nacional. Se espera que para este año 2014 se entreguen más de 60 casas nuevas en varios sectores veredales. Conociendo las necesidades de la comunidad rural de San Gil, el alcalde Álvaro Josué Agón ha gestionado proyectos en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes rurales, gestiones que han permitido la construcción y posterior entrega de 40 viviendas. Además, se espera llegar a edificar 190 unidades habitacionales más junto a 5 mejoramientos, obras que se ejecutarán con un 30% aporte del municipio y el restante por el gobierno nacional mediante programas de vivienda rural, y 59 familias recibirían el apoyo del Banco de Materiales. La inversión superaría los 2.150 millones de pesos. Una cifra récord comparado con lo que se ha venido manejando en los últimos años en las administraciones municipales de San Gil. 40 viviendas que ya se entregaron. Tenemos igualmente 60 por presentar y tenemos cerca de 91 viviendas que ya están aprobadas y que estamos nosotros esperando solamente que se envíen las comunicaciones para poderle entregarle a todos los usuarios beneficiarios. Las 40 viviendas construidas son de 42 metros cuadrados y cuentan con 2 habitaciones, cocina, baño y sala comedor. En total está aprobada la edificación de 92 casas y en simultáneo el alcalde Agón Martínez ha presentado 3 nuevos proyectos al gobierno nacional para ampliar la cobertura de beneficiarios. Los requisitos son personas de población del CISBEN 1 y 2 que tengan un núcleo familiar, como mínimo 2 personas, que no hayan recibido subsidio del gobierno del Estado Nacional y todos los documentos de identidad de las personas que tengan núcleo, y tener certificado de habitación de libertad y sea dueño de un lote donde no tenga vivienda. Entonces, a esas familias que obtenían su terreno y no tenían las condiciones dignas de vivienda, a todos ellos se les ha llegado en este cuatrenio, o sea, se ha hecho presencia en las 32 veredas de nuestro municipio. Pero no solo el área rural recibirá viviendas por parte de esta administración. Familias urbanas también son incluidas dentro de la gestión para que reciban mejoramientos de sus unidades habitacionales. Y tenemos 500 millones de pesos para mejoramientos de vivienda del sector urbano,
que en los próximos días se está estructurando el proyecto y las condiciones para que sean asequibles a la comunidad son estratos 1 y 2 del Sisbén. Yo creo que esa es una de las grandes políticas sociales de la administración en el tema de vivienda y mejoramiento de vivienda. En un consejo de seguridad que presidió el alcalde de San Gil se tuvieron en cuenta varios puntos, entre los que figura el aumento de pie de fuerza en el municipio y las garantías que ofrece el entorno para las contiendas electorales que se avecinan. La seguridad y el orden siempre han sido una prioridad para la Administración Municipal de San Gil. Por tal razón, periódicamente el alcalde Álvaro José Hugo Martínez realiza consejos de seguridad con la participación de la Fiscalía, Procuraduría, Policía, el Ejército, la Personería y demás autoridades. En el pasado consejo de seguridad se analizaron los resultados positivos que han arrojado los últimos allanamientos realizados por la SIJIN en diferentes barrios de San Gil, capturando a aquellas personas que se dedican al tráfico y venta de estupefacientes. Otro tema que preocupa a las autoridades, en especial al alcalde, es el aumento en el consumo de sustancias alucinógenas por parte de los menores de edad. Por eso se tiene prevista la siguiente estrategia para apoyar a la desintoxicación de aquellos menores que viven esta problemática. Quedó establecida una fecha para poder invitar a los gerentes de las CPS para que los recursos que ellos tienen para lograr la resocialización, desintoxicación de los jóvenes que hoy en día son catalogados como adictos, podamos nosotros establecer con ellos un proyecto importante para las personas que hoy en día se tienen ya detectadas, pues, repito, como adictas en el municipio de San Gil. En el Consejo de Seguridad también se tocó el tema de la puesta en marcha de las nuevas cámaras de seguridad, proyecto que avanza satisfactoriamente y que hace parte de lo estructurado en el Plan de Desarrollo por el San Gil que merecemos, para aumentar la videovigilancia, aportando herramientas para mantener el orden y la seguridad en San Gil. Se tocó el tema de las cámaras de seguridad, está pendiente unos permisos de electrificadora que ya se solicitaron por parte de planeación para el tema de la fibra óptica, entonces ya van encaminados en muchas cosas que eso favorece muchísimo para poder nosotros tener en muy poco tiempo ya las 13 cámaras de seguridad que va a tener San Gil sumado a los que ya se tienen, ya podemos estar hablando de unas 21, 22 cámaras que van a servir, repito, para la seguridad de los sanjileños. Por su parte, el comandante de la Estación de Policía de San Gil planteó en el Consejo de Seguridad la necesidad de herramientas para el trabajo en la población, petición que siempre ha sido aceptada por el alcalde Álvaro José Agón Martínez, quien brinda todo lo necesario para que las unidades policiales puedan hacer su trabajo sin ningún problema. Unos requerimientos en materia de movilidad, de algunos elementos tecnológicos y algunos elementos propios para el mantenimiento de vehículos y motocicletas de la unidad. ¿Cómo avanza el tema de la instalación de las cámaras de seguridad? ¿También se tocó ese punto? Sí, se tocó ese punto. El ingeniero que se encuentra residente con la obra da un parte de una obra civil ya casi culminada. Esto tiene que ver con la instalación de los postes donde van a estar instaladas las cámaras, las acometidas que tienen que ver con las cajas, con el tema de los polos a tierra, las instalaciones propias de civiles. En el Consejo de Seguridad también se habló de la demora de la policía en algunos casos cuando la ciudadanía reporta una emergencia, solicitándole al comandante revisar el tema de los cuadrantes. Que si una vez lleguen un personal policial a la unidad, pues puedan disponer de refuerzo para San Gil. La idea es, especialmente el cuadrante de policía número 3, que es el más extenso, pues poder repartir esta jurisdicción y que haya un nuevo cuadrante. Es claro que mientras un cuadrante está atendiendo un caso, en el caso del número 3 puede estar atendiendo un caso en Provivienda y puede resultar un caso en San Martín, pues el tiempo de respuesta va a ser mucho mayor que el promedio que está establecido. Una nutrida participación de campesinos líderes y alcaldes estuvieron en el encuentro que organizó el Ministerio de Agricultura con el fin de dar solución y llegar a una negociación con las propuestas que presentaron los principales afectados en el campo. El alcalde de San Gil estuvo desde luego apoyando dichas propuestas.
La visita a San Gil del ministro de Agricultura en Colombia, Rubén Darío Lizarralde, fue muy positiva para la capital turística de Santander. El alcalde de los sangileños, Álvaro Josué Agón Martínez, como anfitrión, tuvo la posibilidad de darle a conocer al ministro y al gobernador de Santander un proyecto que impactará en el sur de Santander. Se trata del Centro de Acopio de Productos Agrícolas de carácter regional, proyecto que apoya a los campesinos en la comercialización de sus productos, organizando más esta actividad y evitando que los grandes comerciantes compren a precios irrisorios los productos que con mucho esmero cultivan nuestros campesinos. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el ministro cerca de 20 minutos sobre este proyecto. Tengo el aval del Ministerio del Gobierno Nacional para que esto sea una realidad. Tenemos el respaldo del gobierno departamental. El gobernador Richard Aguilar también está muy interesado en que se pueda construir el centro de acopio regional, que va a tener como objetivo la comercialización de todos los productos que se están produciendo en los diferentes municipios de la provincia de Guarentina y Comunidad de Leña, porque es un tema regional. Y ya con ese respaldo, igualmente aspiramos a que en los próximos días se nos dé una cita para poder presentarle el borrador del proyecto, que ya lo tenemos avanzado. Un aspecto fundamental de este proyecto es que San Gil es el único municipio de Santander que planteó el centro de acopio regional dentro del plan de desarrollo. La idea es crear una alianza público-privada, dándole la oportunidad a los comerciantes de vincularse a esta iniciativa. El gobierno nacional está también muy interesado, como lo dijo el señor ministro. Entonces, la aspiración que tenemos es dejar planteado este tema en los próximos 2 meses para que podamos ya concluir el proyecto con todos sus requisitos para presentarlo e iniciar la construcción del mismo, que, vuelvo y repito, es una necesidad para las provincias. ¿Dónde tiene ubicado el lugar, más o menos? Sí, estamos hablando sobre la vía entre San Gil y Pinchote. Hay unos terrenos que se tienen la característica que, tanto para la entrada o salida, sobre todo cuando lleguen a los vehículos de tráfico pesado, para que no tengan inconvenientes en la vía nacional. Con este nuevo centro de acopio se descongestionará el sector del mercado y la carrera 11. Por su parte, el ministro de Agricultura en Colombia demostró su interés en el proyecto, anunciando el respaldo del gobierno nacional para viabilizar el centro de acopio regional. Pues a mí me parece que además es un proyecto importantísimo, porque uno de los elementos que vamos a tener que fortalecer adicionalmente es el elemento de la comercialización y el acopio de los productos, que cuando esto no se da de una buena manera, los campesinos se ven enfrentados a tener que cada uno de ellos llevar su producto hasta las centrales de abasto o los mercados, y a unos costos muy altos, porque muchas veces un campesino no llena un camión, o un campesino llega solo, o un campesino llega en el momento en que es mejor no llegar. Con el centro de acopio, esto se ordena, se organiza, se maneja y le da mucho más posibilidad al campesino de recuperar valor, de tener ingresos adicionales a sus costos y de que el mercado se ordene de una manera más inteligente. De modo que en ese sentido, pues por parte del ministerio, y entiendo que por parte de la gobernación, pues habrá todo el apoyo a este proyecto, que a mí personalmente me parece fundamental. En la reunión con el ministro de Agricultura y los voceros de los agricultores de las diferentes mesas de trabajo, el alcalde de San Gil expuso los avances que ha logrado su administración para el sector rural, demostrando su compromiso para seguir con la consecución de proyectos que beneficien directamente a los agricultores. Ministro, yo soy uno de los convencidos que el desarrollo de Colombia está en el agro. Y también he sido un alcalde que públicamente he reconocido lo que el gobierno nacional y el gobierno departamental ha hecho por San Gil. Yo sé que ha hecho por toda la provincia y hablo por mi San Gil como alcalde anfitrión hoy. También soy un convencido que los problemas del agro no son de 4 años, son de 50 años, y que si queremos nosotros hacer un juicio para buscar responsabilidades, tendrían que estar frente al agro en Colombia los últimos 10 presidentes, 10 congresos elegidos, gobernadores, diputados, concejales, alcaldes, porque el problema del agro no es de hoy, es de décadas, y es el momento en que hablemos con seriedad
para que se inicie esa restauración de todo el sector agrícola en Colombia. Muchas gracias. Y luego de ser una realidad la implementación del plan de movilidad vial para finales de este mes, se presentará un primer informe en donde el equipo de contratistas hablará sobre la caracterización del municipio. Representantes de la concesión vial estuvieron en San Gil luego de que el alcalde Álvaro Josué Agón enviara un comunicado al Invías para informar la situación actual de la congestión que se registra en la vía San Gil-Bucaramanga y el constante tráfico de vehículos de carga que están deteriorando de a poco el puente Rojas Pinilla, el cual debe soportar el paso de hasta 2 carros pesados en simultáneo. Los funcionarios se comprometieron a presentar soluciones reales que mitiguen la problemática que preocupa tanto a la administración local como a la comunidad en general. Estuvimos mirando el puente, nos ubicamos debajo del puente, miraron la estructura del puente y ellos dicen que la estructura del puente soporta el peso y el trabajo que está siendo sometido en estos días. Además miraron que van a hacer una nivelación de la entrada al puente en la hoja del tabaco. En la hoja del tabaco miraron el puente, el asfalto se levantó, entonces van a nivelar para que no sea un golpe el que reciba de los carros pesados. Y van a replantear en la esquina de la carrera 11 con carrera 9, van a echarle una nivelación para que no se siga hundiendo eso, mientras vienen y hacen el estudio formal. La señalización es una de las soluciones propuestas para evitar el paso de camiones al mismo tiempo por el puente principal de San Gil. Van a colocar una señalización de solo una mula en el puente, van a colocar la señalización, una en la hoja de tabaco y otra en la carrera 11, para que mientras esté pasando una mula, las otras mulas esperen que pase mientras pasa esta crisis. Se me informó que esto son unos 10 días a 15 días más, porque ustedes saben que esto está implicando una pérdida económica para la concesión que tiene asignada la zona del Magdalena Medio, y aquí entonces aceleraron los trabajos. Nos piden paciencia, como autoridad de tránsito les pido a la comunidad que por favor tengamos paciencia, que no adelantemos. El 30 de mayo se hará el primer informe sobre el plan de movilidad vial que adelanta la Administración Municipal de San Gil con fin de ter. El informe sobre caracterización, es decir, nos van a informar cómo están las vías, las señalizaciones, las paradas de buses, zonas de carga y descarga. Es como una primera entrega de qué hay en San Gil para ellos venir a trabajar. El funcionario de tránsito se comprometió a informar a la comunidad sobre los detalles que se adelanten sobre este tema que busca mejorar el tránsito en la Perla del Fonce. Desde el programa Computadores para Educar, se dictará una capacitación a docentes de San Gil sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Los educadores de instituciones educativas urbanas y rurales que fueron seleccionadas dentro del programa podrán instruirse en el manejo de las herramientas digitales. El municipio de San Gil fue uno de esos municipios seleccionados, ya se le entregó en los nombres de las instituciones educativas a la administración municipal, de tal forma que esta administración nos entrega a nosotros la información necesaria a los docentes que hacen parte de cada entidad educativa, con el fin de empezar las capacitaciones. Con el apoyo de la administración local, desde la Secretaría de Educación, se llevan a cabo mesas de trabajo para definir las jornadas de capacitación que se llevarán a cabo en el punto Vive Digital del municipio. Esto es totalmente gratuito para todos los docentes. Vamos a ver todos los temas, redes sociales, toda la actualidad de las nuevas tecnologías. Son 150 horas para cada docente. Estamos llegando nuevamente a un acuerdo con el municipio, con el doctor Pedronel, para acordar un cronograma de actividades para desarrollarla acá en el municipio de San Gil. La capacitación de los docentes garantiza la enseñanza sobre este tema tan trascendental en la educación actual. La importancia de que se debe comenzar a fortalecer las TIC es en la capacitación y la formación de los docentes, que es la gran debilidad que hemos encontrado en nuestro municipio. Lo que se busca es que la educación se transforme hacia la parte digital. Y yo creo que el proceso debe iniciar en los docentes para de esa forma lograr que ese conocimiento que ellos adquieran pues se pueda transmitir a los estudiantes. Este programa se fortalecerá con la entrega de tabletas digitales a las diferentes instituciones para que sean usadas por los estudiantes de noveno, décimo y undécimo grado, las cuales serían entregadas en un plazo no mayor a 5 meses. Ese trabajo que se va a realizar
va enfocado exclusivamente a fortalecer la tecnología y fortalecer las herramientas tecnológicas para de esa forma lograr que en cada una de las sedes educativas, con el programa de gobierno nacional, con las que están en este momento, estamos presentando el proyecto de las tablas, que busca que a través de ese proceso no solamente es traer las tablas, amontonarlas allá, sino que se les dé un buen uso también, tanto para los docentes como para los estudiantes, para de esa forma lograr avanzar cada día en mejorar la calidad de educación. Y muy bien, hemos llegado al final de su programa Por el Sanjil que Merecemos. Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Twitter @Sanjil y en Facebook Alcaldía Municipal de Sanjil. Asimismo, a través de nuestra página web www.sanjil.gob.co. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Merecemos desarrollo, merecemos educación, merecemos un Sanjil para vivir mejor. Es mi Sanjil, el que merece mucho más. El que merece un buen alcalde que trabaje por nosotros de verdad. Alvaro Amor es desarrollo, seguridad y buen empleo. Por los niños, las mujeres, por el campo y el progreso. Alvaro Amor es nuestro alcalde. Un buen gerente. Por el Sanjil que merecemos.